jurisdicción de Santiago, sino a nivel nacional, se debe a que actualmente existe un descontento en lo que es la categoría de fiscalizador y así también en las demás categorías del Ministerio Público, puesto que la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, así como el Consejo Superior del Ministerio Público, han hecho un llamado que consideramos ilegal a concurso para los fiscalizadores poder ascender al rango de procurador fiscal. Como es sabido, la norma nuestra, 133-11, establece un plazo de 4 años para ascender a la categoría siguiente, que sería la de procurador fiscal, así como otros requisitos, como lo que es la evaluación de desempeño y tener una evaluación óptima dentro del periodo de 4 años. Los fiscalizadores que ven aquí, todos exceden ya los 4 años de carrera, algunos ya 6, 7 y hasta más años, sin ningún tipo de falta. Al día de hoy nosotros hacemos un llamado pacífico a la Procuraduría General de la República que se retracte o que reconsidere la disposición del concurso que ha hecho llamado. Nosotros ya iniciamos también con vías legales, dentro de ellas un recurso de reconsideración depositado ante el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Se ha violentado entonces todo este proceso? Sí, se ha violentado, claro que sí, la norma 133.11 se ha violentado en todas sus partes, no solamente la ley orgánica del Ministerio Público, sino también la Constitución Dominicana, que establece, primero, un principio de favorabilidad. Segundo, un principio de irretroactividad de la ley, más aún cuando nuestra ley orgánica es de carácter constitucional. Entonces nosotros como fiscales entendemos que debemos ser favorecidos con lo que ya nos hemos ganado. Para que la población tenga un contexto, la dirección de carrera ha llamado a un concurso por 90 plazas, cuando en la actualidad aproximadamente 400 fiscales ocupan posiciones de procuradores fiscales. Entonces ahí viene la cuestionante que todo ciudadano se haría. ¿Qué harán con los 300 y tantos fiscalizadores que queden sin ascender? Es algo que hasta un niño puede hacer esa ecuación y saber que si hay 400 fiscales realizando la labor de procurador fiscal es porque existen las plazas. Ahora, la institución no quiere ver eso, sino que quiere hacer caso omiso y perjudicar a estos fiscalizadores y a todos los del nivel nacional que quieren maltratar con esta disposición. ¿El nombre suyo? Magistrado Juan Elías Pérez, de aquí de Santiago. Gracias. Concurso no, justicia sí. Concurso no, justicia okay. Sí. El nombre suyo, ¿qué abuela algo más? No, estamos ready. Ok. La consigna, ¿eh? Justicia. Concurso no.